Buenas tardes, mi nombre es Judy Fanoni Caviedes, soy del Centro Asociado Puerto Rico de Jetá y conmigo está la hermana de Juliana, niña la cual tiene un diagnóstico médico, hipotiroidismo congénico sin bocio. Ella me va a permitir en medio de esta entrevista hacerle unas preguntas. Buenas tardes, Yuri. Buenas tardes, señorita Yuri. ¿A los cuántos meses la niña se sentó? ¿A los cuántos meses no? Como al año, porque ella se sentó a los 24 meses, o sea, tenía 2 años, ¿cierto? Entonces, a los 2 años, por lo que ella tuvo que hacérsele un proceso de terapias para poder que ella tuviera fuerza en la columna para poderse sentar. Entonces, a los 2 años. A los 2 años, muy bien. ¿Y cuáles fueron las primeras frases de Juliana? Las primeras frases de Juliana fueron lo corriente que siempre dicen es papá. Se manejó el papá y después a los días fue que empezó a decir mamá. Pero ya así más frases así, no, solamente eso. El resto ella habla pero muy enredado, no le entiendo. ¿Y cuál es la forma de comunicación que usa Juliana? Por medio de sonidos, señas. De señas. ¿Qué señas hace ella? Ella para ir al baño se acurruca y lo jala uno y que, o sea, en el sentido de que quiere hacer su. Para ir a que quiere dulces, por ejemplo, mi mamá tiene una tienda, entonces para ir a que dulces, entonces ella simplemente lo jala a uno hasta que lo señale y señala el dulce que quiere. O para irse a, digamos, a hacer del cuerpo también. Ella se comienza, por los niños son muy corrientes, ella llega y él llega y se tira un pedo y ya quiere que lo lleven al baño, entonces ya uno lo entiende. Listo. ¿Y cómo es el desarrollo del lenguaje de Juliana? El lenguaje de la niña es muy enredado. O sea, ella no se le entiende que ella una frase clarita, no. Ella todo lo dice enredado y si usted quiere entenderle algo es como adivinarle. Pero para que entenderle en sí, no. Las palabras más comunes que son que los niños siempre aprenden, como el, por ejemplo, el boba o mueva, son los que uno le entiende. Pero el resto no. La niña en ese momento hace parte de un CDI, ¿cierto? Va a un CDI. ¿Cree usted que la niña ha tenido un avance en el tiempo que lleva haciendo parte de este centro de desarrollo? Sí, señora, en gran parte sí. Porque ella era una de las niñas que entraba a los niños ahí a la casa y o sea, los sacaba, les cerraba la puerta o peleaba con ellos. En todo caso, no los dejaba entrar. Desde que entró al CDI, ella se ha vuelto más compañerista. Los niños juegan con ella y ya un niño que llega a la casa ya habla con él, o sea, de la manera de él. Lo jala para que jueguen y o sea, es más compañerista. Entonces sí creo que se ha avanzado el desarrollo de ella en ese sentido. ¿El CDI le da algo de rehabilitación a la niña, de terapia de lenguaje o la ha capacitado a la mamá o la ha invitado a charlas de, por ejemplo, cómo enseñarle a la niña determinado terapias de lenguaje o algunos ejercicios que haya que hacerle? No, señora, no. Hasta ahora no nos han dicho nada, ni nos han invitado a una charla, nada. Solo sé que no la sacan por ella ser así con esta diversidad de diagnóstico. Pero más nunca nos han dicho que por medio de esto, que pertenece a bienestar familiar, vamos a hacerle un programa a la niña especial o que va a haber una tutora especial para ella, no. Todo normal, correcto. Listo. En cuanto a la niña, la relación que ella tiene con sus compañeros. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. O sea, se relaciona fácil, los niños la tienen en cuenta, la invitan, la llevan. Ella siempre tiene una cierta manera como de pensar, o sea, ella a ratos como ida. Entonces, a un compañero llegar e invitarlo a jugar, ella primero como lo queda mirando, como reaccionando. Pero sí, ella al ser compañerista ya va y juega y todo, pero con las botas no la va y no se le para de ahí. Es como cierta manera de ella ver los niños. Hay personas que, como uno, cuando con cierta persona la va y con otras no. Así mismo es. ¿Y para la imitación de juegos, qué tal es Juliana? ¿Le agrada, por ejemplo, imitar juegos que le enseñan en el CDI o, por ejemplo, cosas que se hagan en la casa, como de pronto el barrer, el trapear, el doblar ropa, colocar en un cajón? Juliana sí. Juliana, ella es una persona de que encontró la ropa tirada en el suelo o zapatos y va y los deja en la pieza o los aparta. De la ropa limpia ella va y la coge solo la de ella, sí, y va y la mete en un cajón, solo la de ella. Ve que ella sabe mucho lo de maquillaje también de uno, ella lo mira maquillándose a uno, y entonces ella también se maquilla. O la guarda en un cajón o algo así.
Para lo de juego, sí es muy como con las pelotas. Sabe que el balón es para patear, se puede jugar con ellas. O esas pelotas que alumbran, que uno las tira y flotan y le alumbran, de esas les gustan mucho. Para el juego de niñas de cocina, también diferencia que la cocina, la estufita es para poner una olla, que el platico es para servir y que el pocito es para tomar café o algo agua, sí, también lo hace. Sí, muy bien. Esto, la niña sabe, por ejemplo, información personal de ella, como el nombre, los cumpleaños, cuántos años tiene, o de pronto vocales, números, el nombre de la mamá, del papá, de los hermanos. No, el nombre, ella en sí, información de ella no sabe. Ella, uno le dice que sea muy independiente, no, porque ella, uno le dice, mamita, diga los números. Entonces ella dice el 1, el 2 y el 3, pero hasta ahí. Y otra vez dice hasta el 4, más no dice, no sabe el nombre de ella, no le sabe nada. Si uno la llama, ya vuelve a mirar. En otras ocasiones uno la llama y ella, o sea, como que la información le llega muy atrás, yo creo, porque uno la llama y no vuelve a mirar, tiene como uno llamarle de un rato reaccionando y dice, voy, o sea, como ya voy. Pero no es que uno diga, Juliana, y ella volteó, no. Tiene que ella siempre como que analiza, piensa, seguramente que la información le va a hacer el disfrute. Listo. En este momento Juliana se encuentra con algún especialista, tiene alguna rehabilitación, tiene que el médico que dice el diagnóstico de Juliana. Juliana, el diagnóstico de ella es por largo tiempo o es por corto tiempo. Según los médicos, lo que le ha dicho mi mamá, lo que sucede es que tuvimos un gran error y le dejamos quieto un rato el tratamiento de ella. Fue por situaciones familiares que no le sirvió el tratamiento y fue un gran error, porque ella iba muy bien, ella iba demasiado bien. Sino que el doctor dice que si nosotros volvemos a llevarle el tratamiento como es, la niña no queda así. La niña aprende a hablar, aprende a caminar, aprende como una niña normal, puede tener a su familia cuando esté adulta. Todo normal, pero simplemente si le hacemos juicios y si no queda así. Listo, Yuri. Muy amable. Muchas De gracias. nada.